Vamos a hacer, no vamos a hacer el festejo tradicional de todos los años, pero vamos a comenzar con un recorrido por todos los barrios, acercando un presente de golosinas, caramelitos, y a su vez un número que los va a habilitar para un sorteo de juguetes que va a ser al otro día, el lunes. ¿Están buscando donaciones? ¿Qué tipo de donaciones están buscando? Estaríamos buscando donaciones de caramelos, chupetines, algunos juguetes que estén en buen estado y se puedan llegar a reciclar, que va a ser todo donado para los chicos. Y bueno, o sea, tratar de que la gente colabore lo que más pueda, y también se va a estar dando una rifa, ahora se va a estar sorteando para poder llegar a juntar la mayor cantidad de cosas. Con respecto a esa rifa, ¿cuál es el valor del número y cómo se van a estar manejando? Bien, recordemos que con todo esto no pudimos hacer otra cosa para recaudar dinero, así que medio como que nos agarra así en la lona, pero bueno, surge esta idea de una rifa que va a valer 50 pesos con los premios que son todos donados de instituciones de Río Colorado, y bueno, tratar de vender la mayor cantidad de números posible para usar esa plata y comprar ya sea juguetes o más caramelos. ¿Cómo pueden hacer las personas que quieran adquirir la rifa para comunicarse y poder tenerla? Bien, puede comunicarse a través de la página nuestra, que es Jóvenes por el Barrio, por Facebook, o si no, bueno, a los números de teléfono 2920-633212 o el de 2931-420214. Así que el que quiera colaborar nos avisa y nosotros le acercamos, porque hay muchísimos chicos vendiendo. Así que el que esté más cerca va hasta el domicilio. ¿Cuándo va a ser el día del festejo, este festejo adaptado del Día del Niño? Va a ser el domingo 16, a partir del mediodía más o menos vamos a estar saliendo en grupos, vamos a estar en varios barrios a la vez, no solamente en Barrio Unión, porque nos dividimos y vamos a andar en camionetas con famas enganchadas, bueno, nos van a ver disfrazados, siempre con alguna característica de Jóvenes por el Barrio.